Usted también va a ver sieles de hidroalcohólico, de higiene hidroalcohólica, para, como digo, mejorar las condiciones higiénicas e evitar los contagios. Va a tratar de tener un aforo que controle el número de personas que pueda haber en en ese colegio, en las aulas que correspondan a votación. Y dentro, dos integrantes de la mesa llevarán las máscaras correspondientes y también van a tener pantallas, tanto el presidente como los vocales. Va a haber una distancia mínima, como decíamos, de 2 metros entre personas. También las cabinas de votación estarán en lugares que sean de fácil acceso y tratar de evitar las cortinas para precisamente tener que manipular menos. Pues a salida también pueden utilizar los xeles de hidroalcohólico para hacer esa higiene correspondiente. Creemos que puede ser una jornada tranquila. Se vaya, desde luego, a promocionar o voto por correo por comodidad de los propios votantes. Se va a tener en cuenta también a edad, por lo menos en una propuesta del comité clínico, para que edad sea un elemento que facilite a los mayores de 65 años, digamos, dar cierta prioridad para entrar en el colegio, sin establecer una jerarquía clara, pero entendemos que las personas mayores deben estar el menor tiempo posible, tanto en la espera como en las votaciones, y como digo, que tratamos de asegurar que todo proceso sea un proceso rápido, sin aglomeraciones, eso es una parte fundamental, aunque partimos de la base de que podemos estar en suyo en unas condiciones, desde el punto de vista epidemiológico, incluso mejores que las actuales, pero a previsión, como decía desde el principio, vaya a ir precisamente por ahí.